soy yo. Yo soy pirata, tú no, soy yo. No eres tú, soy yo. Muy buenos días, Rufino, pirata, ¿cómo estamos? Muy buenos días a todos y todas. Cosino es un locurón, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo han bufado ahora con la salida de Rukawok, ¿eh? Macho, yo Cosino tengo sentimientos encontrados a veces. ¿Qué pasa, Scorpibra, Adrià? ¿Cómo estamos? Manolo. ¡Oh! Es verdad. Y ayer se averiguaron nombres, ¿no? Manolo el Maya. Hola, Lourdes. ¿Regalan a Rukawok Advance? Hostia, de puta madre, brother. Oye, si me lo regalan, lo podré usar para afinidades. Porque voy a seguir usando a Mitsui, porque soy así. ¿Qué pasa? Directo viendo cómo Ángel se deja los dineros. A ver, es que Herrera, muy buenos días. Porgas también, muy buenos días. He estado esperando a que iniciara el directo porque él dijo que lo haría a las 10, 10 y algo. He esperado, pero digo, es que si no, ya no podré hacer stream yo. Entonces, bueno, pues ya cuando tal, pues hacemos host o lo que sea y ya está. Pero vamos, ¿qué tal, Incuanchote? ¿Cómo estamos? Ya te digo, he esperado lo más que he podido. También os digo que no sé cuánto voy a durar en el directo, ¿eh? Porque me he puesto la vacuna a las 9 de la mañana. Ángel dijo que lo haría a las 11. No, dijo a las 10, 10 y algo. Entró en el directo para decirlo. ¿Qué pasa? Pero bueno, me cierro el directo y ya está, me da igual. A tomar por culo. Abre un poco más tarde, vale. Es que entró en el directo nuestro y le anunciamos, dijimos, entra, tal, que a las 10, 10 y algo va a hacer. Bueno, ahí estamos. Vamos a jugar un poquito y ya está. Sin problemas, que, bueno, espero no encontrarme muy mal, pero como es la segunda dosis de la vacuna, pues igual me puede hacer más efecto. Muy bienvenidos a todos. Lo de Cosino, ya te digo, yo hay veces que no me mete abiertos. Veces que te toca un maqui delante y no puedes hacer nada con tu vida. ¿Tú metes punteado o qué? Vale, quitando eso, veis ahí, he cambiado un par de cositas ahí con Rukawok themed. Que sepáis, lo pone también en el título, pero que tendremos otro sorteito, ¿eh? Acabamos de terminar el sorteo del lunes para los ganadores del concurso de memes y ya estamos con otro sorteo. Yo hago todo lo posible, todo lo que caiga en mi mano os lo voy a dar y siempre voy a ir intentando conseguir más. Así que, eso sí, para subs, ¿vale? Un torneo temático de Rukawok porque Rukawok está ahora entre nuestras filas. Vamos a ver si nos enfrentamos a alguno y podemos verlo en acción. Por lo que dicen por ahí es un poquito locura, ¿eh? Tiene ulti cada 20 segundos o 20 o 30 segundos. Puede copiar las ultis. Hay gente que se está gastando ya los dineros en plan bestia. Joder, he flipado. Muy buenas, Bobiak. Dice Rukawok, tremendo mojón. Larga vida, Cosino. Vamos, Rufino. Claro que sí, tú eres de los míos. Yo soy Mitsui y Cosino, por life. ¿Qué se necesita, Fobia? Pues se necesita hacernos ricos. Ah, para Rukawok. No sé, comentaba Cogollito que si él no hubiera tenido... Claro, dinero. Si tienes lo del por dos, supuestamente con 100 euros o algo así, deberías poder conseguirlo. Si tienes el por dos con el cashback, lo haces por Huawei y tal, seguramente, como decía igual... Ángel, por 80. Igual si tienes mucho... Es que no lo sé, tío. Pero debe estar caro, ¿eh? Porque decía Cogollito que incluso si no hubiera tenido nada, porque él ya tenía buchers ahorrados, me parece, más cositas, que unos 200 euros, no sé. Veremos. Son muy perros. Nada, vamos a comenzar un poquito en 3, 2, 1. Hala, vamos a entrar con la cuenta principal para hacer el capullo, porque... ¿200 solo? Pues no lo sé. Lo ha dicho en el Discord. Solo, ¿no? Vale, vale. Esa es la broma. Tenemos un hot tub, ¿no? Para nuestro amigo Kaede. Vamos a verlo. Mira. Hostia, super hot tub. Te regalan un avatar. Esta ronda te regalan un super avatar. Tío, pues no está chulo. Está chulo, digo. No está mal. El gran premio. Son tarjetitas. Rukawok. ¡Ay! Mira, ¿y esto? Cambia el... La UI del scoring. El marcador de verano. Hostia, qué chulo eso. Ya molaría que nos tocara gratis, ¿eh? Muy buenos días, Marcos. ¿Cómo estamos? Acabo de decirlo, pero ya que entras tú, Marcos, que sepas que este viernes haremos un sorteo para subs, ¿vale? Si hay algún sub que no quiera entrar dentro del sorteo, un código de 10 euros, súper guapo.
y temático de Rukawa, ¿eh? Para conseguir estar un poquito más cerca de ese Rukawa Advance. Recordad que no son solo 10 euros, 10 euros más el cashback y tal. Un poquito más. Así que, de puta madre. Otro ya, vamos a tope, tío. Todo lo que caiga en mis manos yo lo voy a repartir y ya sabéis que los subs van a ser los primeros en tener ventajas. A ver, todo el mundo va a tener opciones de participar en cosas, pero hay que premiar a esa gente que apoya el canal. Me cago en la leche. Extremo Osama. A ver, si me encuentro un poco mal, lo dejaré, ¿vale? What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep. Ese top cosino ahí, joder. Claro que sí. Tú llegarás rápido. A ver, cosino. Cosino bien manejado es muy killer. Seguro que tú lo manejas como Dios. ¿Qué tenemos por aquí? ¿A alguien le apetecería hacer un poquito de dúo con un Mitsui Ricky Rubiero? ¿Por qué me sale? Me va a dar TOC. A ver qué tal se da hasta que entre Ángel. Puedo entrar, dice Porgas, lo que pasa. Que no sé si podremos darle... Lo intentamos. Y también a ver si hay gente jugando y tal. ¿Qué? Vamos, hombre. Portigaz. ¿Me cojo pesca esas cañas de pescar? ¿Creéis que me puede tocar de gratis? Al igual. No voy a gastar diamantes en eso. Al igual. A ver, a ver. Aquí estamos el 3. Vamos a ver Cosino cómo está. Vamos a ver. Mira. Ahí está el top 1. ¿Y quién tiene segundos? Mi secundaria está segunda. Me cago en 10. Estaba claro. Mira, Quilba está por ahí también. Rufino subiendo en el marcador. Yo siempre he jugado Cosino, tío. Cuando la gente nos lo pillaba. Yo soy fiel a mis personajes favoritos. Bueno, no sé. ¿Algo más? ¿Estás dentro ya? ¿Porgas? Recarguita, canje de julio, mira. Haz definitivo. A ver qué encuentra por aquí. Estoy un poco cansadete, también os lo digo, no he dormido bien. Con el calor, buah, hace un calor aquí. Voy a cerrar la ventana porque me parece a mí. ¿Qué tal, Reinci? ¿Cómo estamos? Reinci, Reinci, ¿qué tal vas, brother? El viernes sorteito, ¿eh? Para subs. Si te apetece pillarte Rukawa Advance, te ayudará. ¿Estás bien? Me alegro, brother. Si te apetece, ya sabes, brother. A esto le queda hasta el día 5. Mira, mira. Se consiguen cañitas. ¿Seguro que estás bien para darle? Más o menos sí, de momento sí. Kai de Miyagi, qué muy buenas, ¿cómo estamos? Y Kaiba también, a la vez. Kaiba, Kaede. Buenos días, mis panas. Usa Ultra Rukawa o Sakuragi Calvo para lograr 20 asistencias. O sea, esto es para... A ver, yo tengo a Sakuragi Calvo, lo que pasa, 60 asistencias y nos dan cositas, ¿vale? No dan mucho. No dan mucho. A ver si luego dan más. Nada, 30. Nada, esto es una mierda, tío. 200 asistencias te dan tarjeticas. Ya, pero... A ver, te puedes meter contra bots, ¿no? Con el Sakuragi Calvo. Yo que no lo tengo subido. ¿Qué opináis? ¿Alguien más se va a pillar Sakuragi? O sea, Sakuragi. Kaede. Avanzado. Tiene buena pinta, ¿eh? Parece divertido el personaje. ¿Y esa chaquetita qué? ¿Qué me contáis? ¿Eh? Inicio de sesión diario. Nos regalan una chaquetita. Que no viene mal, ¿verdad? Para mi Akagi. ¿Veremos algún Rukawa Sharingan? Pronto. Pronto.
Vamos a ver cómo están los Fukudas. Mira, Cogito Jabat ahí luchando. Shark Killer, Charlie también. Calvito number one. Con 4.000 puntitos. Muy buenas, Vacilator, ¿cómo estamos? Oye, Vacilator, ¿qué tal el Pokémon Unite? ¿Qué tal la experiencia, brother? ¿Cómo lo llevas? A ver. Un momentito que tengo que mirar una cosita. De mientras. Y mirando una cosita, por aquí. Bueno. Vosotros os habéis encontrado ya Rukawas, ¿no? He visto por ahí por el Discord español que ya había habido. ¿Quién es? Marcus G lo tenía, ¿no? Cogollito lo tiene también. ¿Quién más lo tiene por ahí? Buzango, decíais que lo tenía también. Puede ser. A ver. No me está cargando. Hay una página que he puesto y no me está cargando. Estoy en ello. ¿Qué pasa aquí? ¿Esto cómo va? Joder, pues sí que va bien esto. Esto va de lujo, brother. Buzango. Menos Mayhem, ¿cómo estamos? Ese icono de perrito es tuyo. Ah, estás en voz, ¿verdad? Vale. Venga, Herrera, nos vemos ahora en nada. Es muy bueno. Perdón, que no os había leído porque estaba abriendo una página. Pero no iba bien. Yo no lo tengo, pero ya estoy comprando sus tarjetas para cuando salga Free to Play. ¿Saldrá Free to Play? Sí, yo no estoy al tanto de eso, la verdad. Sinceramente. ¿Habéis visto que el banner este de Huawei que tengo puesto abajo? Lo he customizado yo. Le he puesto a Rukawa yo. ¡Vamos, super editor! ¡Let's go! Tengo una pregunta... Me está preguntando una cosita, Ángel. Vale. Entramos con Porgas y así le tenemos en voz. Si me notáis un poco más pocho de lo normal, es eso, ¿eh? Que me he levantado prontito sin dormir bien y me han puesto la segunda dosis de la vacuna, ¿vale? A ver, por cristal legendario me refiero. Ah, vale. Saldrá como Sakuragi. Bien. Oye, pues igual. Menos margen dice, me lo regalaron en un tren del hype y me gustó. Qué chulo. Es verdad, es ese tren del hype. Porgas, muy buenas. ¿Me oyes? Sí, buenas. Ahí estás. Yo te digo también. Alto y claro. Ha salido Hanagata también. Todos saldrán así, cristal más 3K. Ah, pues mira. No sé, Porgas, 100%. Hanagata no era tan caro. Esto tarda mucho, tío, de estrella legendaria, brother. Igual me meto en la secundaria y jugamos ahí as definitivo, si te parece. A mí me da igual. Yo sabes que juego todo, así que a mí me da igual. Ya, es que tampoco vamos a estar... Si ya de por sí el stream iba a ser corto, ¿sabes lo que te digo? Igual. Pues sí. Venga. Como no hay gente... Es raro que no haya gente snipeando de estrella legendaria por aquí. Pero... Ahí sé que no. Embuchers. A ver. Me he topado con un SHK, que también lo tenía, Rufi, ¿no? Perdón, que estoy leyendo hacia arriba. Ya sabéis que yo leo así en plan freestyle, random. Como los japoneses. Sí, ¿no? Es que me he acostumbrado con los japoneses. Gracias por preocuparte por Gas cuando has preguntado que si me encontraba bien para streamear. Es que... anoche, creo que fue, no. Antes de anoche, hablé con una amiga mía que es de Barcelona y le habían puesto la vacuna y estaba a la muerte. Ya, es que la segunda dosis pega más fuerte. Ya la primera me provocó bastante dolor muscular. Tampoco la gran cosa, pero... No sé, veremos. Igual no me pasa nada, vete a saber. Es que me montó una diciéndome que estaba fatal, que no sabía sí, que le iba a pasar y demás, y yo me tiré ya toda la noche preocupado. Joder. Como a ver cómo está, no sé qué. Alguna reacción. Y por eso, ya con lo de la vacuna, ya estoy yo. Cada vez que alguien dice que está regularcillo por la vacuna, ya me pongo yo
con los pelos. Pero hombre, que es normal. Tú imagínate, cumples, o sea, terminas un poquito la proteína con el ARN mensajero, el cuerpo reacciona según tu sistema inmunitario para atacar ese bicho, que si no, de por sí ya se va a las horas, te dura unas horas y adiós. Y ya estás preparadito para cuando llegue el bicho verdadero. No, hay gente que no se entera, depende de cada uno. Soy de ciencia, o sea que todo eso ya me lo sé. A ver, la cosa. Pero ya, mi estilo de ese, que como no está tan probado del todo y ha sido casi corriendo, pues. Sí, ha sido ahora corriendo, pero nunca se habían invertido tantos recursos y tanta gente para poder hacer una vacuna. Y si te das cuenta, nunca se había tenido tal cantidad de gente para las fases de prueba con el virus real, ¿sabes? Que normalmente se hacían las cosas de otra manera. Es algo histórico. Ayer hablaba un inmunólogo diciendo que es histórico y es maravilloso lo que ha pasado con esta vacuna. Recordad que no hay ninguna vacuna de los últimos 250 años que haya tenido efectos secundarios más allá de los dos primeros meses. Recordad también, por mucho que haya negacionistas, antivacunas y tal, que todo esto es por el bien de la salud de las personas. No se trata de ti mismo, de tu libertad, de tal igual. Se trata de los demás, los que tienes a tu alrededor, que les estás protegiendo. También, ¿sabes? No solo a ti. Cuando se juega con la salud de los demás, hay que tener un poquito de respeto. Yo pienso, Científico, extremo científico, ¿Qué tal, Sinister? Perdón, que no te había saludado. ¿Cómo estamos? Harás stream de Pokémon Unite cuando esté para móvil. Eso por gas. Porgas es el rey del Pokémon. Yo haré stream de Pokémon GO cuando salga Pokémon GO 2. Me iré por la calle ahí. Mira, dice Scorpio, la ARN mensajero no es nuevo. Ya estaba probado antes. Es que Scorpio y yo estamos muy al tanto de esto, porque desafortunadamente nos toca de cerca, que tenemos un par de personas o un grupo de personas que son más negacionistas, por decirlo así. Y estamos luchando en la medida de lo posible contra la desinformación y un poquito el poner en riesgo la salud de la gente. Y luego, pues ya sabéis, las estafas del MMS y cosas de esas de que sacan pasta a la gente, las sectas estas de gente que no tiene títulos, que mienten, ¿sabes? Que falsifican cosas, que se cree que tienen la razón de todo, que intentan imponer sobre los demás, que dicen que la ciencia está comprada por el gobierno, que nos van a poner un chip, que el 5G va a activar todo, que estas teorías conspiranoicas que al final sabemos que las mentes que están detrás de todo eso, aparte de intentar lucrarse a costa de gente ignorante o gente que está pasándolo mal y no sabe por dónde tirar, ¿sabes? Están aprovechando mucho la era de la desinformación. Hay que hacer como Francia, dice Sinister. ¿Y cómo va a hacer en Italia? ¿No te quieres vacunar? Ok, pero si quieres ir a tal sitio, certificado de vacuna. Yo lo veo bien. A ver, yo por ejemplo, de cara a ser juez en el extranjero, me van a pedir estar vacunado y si no, PCR. ¿Sabes? Tienes que hacerte PCR cada poco porque estás poniendo en peligro la salud de la gente que está en el evento, ¿sabes? Que es normal también. Qué tiro, tío. Buen rebote de Porgas. Está buena. Tampoco la metemos. Pero otro rebotita para Porgas. Ahora robo de Cosino, Huecusero. El Rufino. Digamos que desde la actualización se. Mira, sí es Rufino. Ya no me había dado cuenta, brother. Hay más robitos de esos. Mira, bien. Ahí es. Fallo mío, tenía que haber echado más encima. Claro, si hay gente que a día de hoy sigue pensando que la Tierra es plana, ya. Eso sí, Supuestamente Cosino no me puede defender bien. He saltado. Muy buen rebote. Y ese tirito va adentro. Esta gente sí que desinforma intentando desacreditar la medicina tradicional por vender sus mierdas. A ver. Que se han visto cosas. Bueno, no sé si visteis. ¡Brother! Os lo siento, tío. Mira cómo salta. Lo siento, bro. Tengo que echar más encima. No pasa nada. Voy a quedar partido. Joder. ¿No? Bueno, bro. ¡Ay, va! ¡Ay, fallo, tío! Me cago en su puta madre.
Let's go, Javad, ¿qué tal? Tiene que echarle también encima aquí el Fujima porque está ahí rayillo. ¡Otro robo! No. Triple punteado, vamos. ¿Qué tal, Dos robos de Rufino ahí, claro, es que va con robos, o yo qué sé, que con qué va, porque ya me dirás tú. Tendrá interceptor, puede ser también. Puede ser. Qué buen robo. Vamos, pásela. Mira, tapón. Joder, vaya cagadas que estoy haciendo, chaval. A ver, le podría haber roto los tobillos y podría no habérmela parado. Pasa más. Ahí tienes. Pero, macho, estoy contra Cosino, ¿sabes? Que... Mira, qué bien. Buena. Vale. Pasa más, ¿eh? Ahí está. Ah, no, este, al menos este lo tengo yo, agregado. Buena. Muy buena, bro. Al que no tiene nombre. ¿Dentro? La falla, me cago en 10, no vamos a meter un puto triple, brother. Yo te la paso, bro, si es que... Ah, la ha salvado con él. Nada, no voy a meter una, tío. Es que es increíble. Tampoco, otra interferencia de Cosino, vamos. Joder, tío. En vez de resistencia lo lleva a robo. No sé, con el robo, no lo sé. Bueno. Ahí está. Vaya mierda que estoy haciendo en este partido, brother. No, es el PS primero, ¿no? Vale. Bien. Clarita. Pero bueno, ha metido ya. Mira. No, estaba pasando, dando pasa más, botón. Dice, pero obviamente que estabas pasando. Tío, bro. Estoy haciendo lo más que puedo. Increíble esto, en verdad. Estoy acostumbrado a defender a Cosino y eso que le conozco. Y es que da abierto, o sea. Bueno, bro. Venga, que podemos, aún así. Aún así podemos. ¿Qué pasa, Javad? ¿Cómo estamos? Buenísimo. Ahora más. Triple punteado. Pues nada, así vamos. ¡Cambia! Pero, bro, ¿se piensa que con eso...? Joder. ¿En serio? Bro, lo he defendido estas últimas, ¿sabes? Las primeras aún, que me ha pillado ahí... Bien. Joder, su puta madre, bro. Vaya cagada que he hecho ahí. Me cago en 10. ¿Le entrará también? Me la juego, mira, para ti. Vale. Triplecito. Me cago de hecho ahí. Sabía que estaba Yuna ahí. Es que no quería tirar ahí. Me cago en sombra. Me cago en su sombra. Venga, esa es la taponáis. Buenísimo. Toma. Este ya no tendrá dos ultis, ¿no? 20. Vale. Robito ya. Con lo mal que lo hemos hecho. Toma. Terror Rufino ahí. No se ha podido ser. De todas formas, los triples que he tirado que no me han entrado, pues bueno, alguno me podría haber entrado punteado. Ya habrían sido los tres puntos de tal. Y lo llevo a robo. Ya decía yo, tío, es que los dos robos esos del inicio nos han matado entre eso y los dos primeros o tres tiros abiertos esos. Está Ángel Toxic ya en directo. Se me estoy viendo. Me ha salido la notificación. Joder, triple puntos. Has metido dos. Has metido dos punteadas, bro. Está Ángel por ahí. Bueno, pues ir a ver a Ángel y nos quedamos aquí de tranquis. Once y media. No está tan mal, creo. A ver por cuánto le sale.
¿El qué? Que no he estado tan mal en rebote. Sí, has cogido buenos rebotes. Oye, al final estábamos a uno. Sí. Todavía me sorprende que rebote tanto con el poco rebote que le tengo en runas. Mete bastante interferido Cosino, aunque no lo parezca. Yo llevo jugando a Cosino 1000 partidos o algo así, o más. No sé cuántos llevo en total, entre las cuentas. Y no meto punteada ni una, tío. Meto una cada 10, 11 que tiro. Y tengo todo al máximo, de tiro y todo. No sé, será el RNG de cada uno. Pero bueno. Como dijo el meme de Nitro, es que tenéis RNG favorable, digo yo. No lo sé, bro. Pero yo, como si no, he hecho fallo abierto. Yo fallo abiertas, o sea, te lo digo. Que, y eso que a mí me encanta Cosino, ¿eh? Y tal, pero sí que es verdad que falla mucho. Yo no me entiendo cómo con Rey Receptor, con Polivalente, con su prima y su tía y 37 casi en centro, fallo abierto varias veces, seguidas. Con Maki. Sí. Que tiene mucho en tiro. Y resistencia, o sea, no lo entiendo. Ya. Aunque hay veces que salga el partido que falle el rival, abierto. Me parece gracioso que diga que cambiáramos la defensa justo cuando le había punteado dos a Cosino, dos o tres. Sabes que le había defendido bien. Y tampoco es que le hubiera defendido muy allá, al Maki. Le estaba yendo alguna vez y estaba yendo yo a la ayuda. Ya, bueno, da igual. El Maki se las ha jugado todas ahí, Rufino. Venga, vamos a ver qué tal. Y nuestro compa es... Cualquier triplista es letal. Bueno, pues yo fallo con muñeca de fuego al 5. Vale. ¿Te pillas tú? No. Va. Sí, un poco raro. Pero bien. Punto un poco raro, pero bien. ¿Me quitarán a Nobu? Sí, ¿no? Se supone que Cosino, como triplista, que estaba ahí a la altura de todos y tal, porque lo habían subido. Pero yo sigo viendo que se falla un montón. O por lo menos a mí, ya te digo. Si habrá gente que le irá muy bien. Pero yo fallo abiertos por un tubo. Ah, vale, esta es la secundaria. Vale. No me acordaba. Esta es la cuenta secundaria, ¿eh? Yo estaba pensando en que era mi sui de la principal. Voy a intentar pillar rebotes sin ser center, que se complica. Vale, bro. ¿Eso quién cae? Lo que puedas. No, sí, cae de Miyagi, sí. Vale. Lo que se pueda. Mira Voldemort. Tiene el Rukawa, pero el Rukawa... normalín. Ayudaré a caer de Miyagi en el rebote un poco. Si puedo, claro. Oye, tío, para hacer sumarme aquí. Porque cuando yo hago host, yo puedo volver inmediatamente a mi stream. O sea, mi stream no se deja de streamear. Es que nunca he hecho host, ¿sabes? He hecho raid, pero no... bro. No lo sé. A ver, aquí. Aquí la ayuda. Está guapa la ayuda. Ah, voy yo. Voy yo, culpa mía. He puesto al lado derecho del bloqueo. Fallo. Vale. Buena KD. Buen matecito ahí de Porgas. No me las voy a jugar yo todas. Mierda, me la comí. Mierda. No estamos. Buena, qué ahí. Buena KD. Ahí está. Voy a haber pasado yo mejor. Venga. Bien. Uy, casi lo pilla. ¿Qué parte? La segunda. Nada, tenía ahí la suerte de que me ha partido.
No, mira, vale, ahí está. Te mate rápido ahí. Muy buena, bro. Bueno, en cuanto que me la pase, yo hago el movimiento. Lo yo a la izquierda, tú a la derecha. Vale. Ahora al revés. Al berrés. Sí, sí. Ahí, hacia mí. Vale, hacia ti. ¡Oh! Mierda, mierda. Es que he hecho. Venga. Culpa mía. Ah, no, ha sido culpa mía, que te me llegue. Mierda, tío, te la quiero pasar a ti. Bueno. No te creo. Buen rebote y la falla. Puta madre. Sí, de este lado. Me ha hecho el bloqueo justo, brother. Estaba delante de su cara. Me ha hecho el bloqueo justo donde se iba a poner. Ha llegado la ayuda. Oh, quería hacer doble. Buena parada que de Miyagi. Fallo abierto. Mira, tío, esto es lo que pasa. Vale, ahí me viene el Rukawa, pero va adentro. ¿Ves? Y sin embargo la meto ahora punteada. Esto es lo que pasa con... Sí, pero bueno, me he fallado abierto. Una piedra. La tapo, ¿no? Así, salta. Buena, KD. Buena, vamos. Venga, encaminamos el partido. A ver, este tendrá. Vale, uy. Ahí está. Y el Voldemort este no te defiende muy bien. ¿No? Los matecitos. Igual hace no, la definitiva este, ¿no? No estoy llegando a los más. Venga, me vete a la mierda. Uy. Bien. Vamos. Bien llegado. La pilla Rukawa, what the fuck. ¡Ah! Va. Bien. Vale, pues la meto. Le da corazón. Esta gente que le da corazón a sus propios tiros, tío. Bueno. Y la fallo también. Dentro. Ahí tiene bolita ya. Igual. Y ahí hace la runa del 4, ¿no? Ahí. ¿No? Están midiendo los 3, ¿eh? Por favor, metedla cuando os la pase debajo, porque. Fallo. Para que luego digan que hay que. Nerfear a Mitsui. Cualquier interferencia, incluso leve, aún con muñeca de fuego y. Hacia ti, ¿eh? No, pero ¿por qué no llego al tapón? Por favor, que tienes runa del 5 ahí, chaval. Ese hay que taponarla, sí o sí. Venga, va, por favor. Bueno, si hace esto. Se va a ir para allá. Sí, se va para allá. ¡Abierta! Venga, ahí. Y rebotito ahí, vamos. Fallo. Otra punteada leve que fallo, ¿eh? Con muñeca de fuego cada vez más grande. Buenísima, sí, señor. ¿Ya está? Ahí estamos. ¿Qué os parece? Fallar dos interferencias leves con MVP, aparte de la abierta esa que falla, ¿verdad? Otro bloqueito que me ha hecho en el momento justo. Bueno. Si te taponan, estoy yo, para coger. No. Venga, no va. Cuatro arriba. Cuidado que este va a tirar muy rápido, ¿eh? Vamos, creo que debería. Grave, se sale. Si coge el rebote cae de Miyagi, ya. Bueno. Pues ya está, al final lo hemos logrado. Parecía que con la runa esa, pero el tapón tuyo ha sido clave. Con línea de pase, buena. ¡Pum! Vamos a 4, ya está, se acabó. ¡Victoria! ¡Qué buena KD! ¡Qué buena KD! ¡Venga esa victoria, joder!
Let's go. Que me siento raro, tío. La parte izquierda se me está... Vale, da igual. Oye, qué buena, KD. Muy buena. He intentado lo que podía con mis runas. No, de puta madre. Lo has hecho genial. Lo has hecho genial, bro. Jin se nos ha escapado no sé cuántas veces en abierto, pero bueno, eso es mala suerte de no estar cerca o de tal y cual. Ha habido fallo de comunicación ahí de yo voy, no voy, no sé qué. Y al final no ha ido nada. Bueno, sí, ahí te pones en un lado y ya está. Tampoco. Lo único, hay que estar más encima, pero luego el tapón tuyo ha sido clave. Vamos a ver esa replay, que ya está poniendo ahí la de Hanagata. Mira, Hanagata dice, va, al menos meto multi. ¡Qué buena! Mira. ¡Pum! Justo, al ritmo. Rebound, Scorpibra. Spoiler, el que no quiera ver spoiler, que cierre el ojo. Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va Ángel con los tuyos? Lo va a pillar sí o sí, ¿no? Señora Smith. ¡Pau! Ahí está Scorpio. Otra vez Jin. Los Jin últimamente, macho. Mac. Entonces es mío, Jin. Ah, cae de Miyagi en contra. Cae de Miyagi en contra, hostia. De las mejores escenas ever. Vamos, Guille. Es verdad. Está muy guapa, tío. Ey, Extremo, ¿cuántos Rukawa Advance te has encontrado ya? De momento a ninguno. Hemos hecho jugado 2 partidos. De momento a ninguno. Nos hemos encontrado un Rukawa normal. ¿Cómo estáis, Guille y Fernán? ¿Lleváis buena mañana? ¿Habéis visto el super custom que he hecho con Rukawa aquí? Puesto a Rukawa por encima del cartel de la App Gallery. Temático de Rukawa. ¿Has visto, Jabat? Y lo de la pantalla de inicio. Cae de Miyagi delante. SHK Akagi de la vida. Y un Jin. A ver. Tengo ganas, de encontrarme un Rukawa. A ver qué hace. La verdad. Yo le tengo miedo. Sí. Vaya. Qué pena, tío. Me había buscado el tiro. Me cago en mi puta vida. Bro. Oh, qué mía. Culpa mía. Me ha hecho un movimiento rato ahí. Bueno, bro. Vamos. No te preocupes, que la siguiente ya la pillas. Fíjate, a mí como me ha pillado desprevenido Rufino al principio del... Yo te cubriré el lado en el que esté. No, sí que creo que le puedo llegar a taponar incluso. Cuidado, no, eh. No, cuidado, eh. Interferida, tengo que saltarle a tapar. Bueno, ahí se le ha interferido, no tiene que decir nada. Buena. Puntitos para adentro. Me falta alguien que me lo regale. Pero bueno, no hay prisa. Pero ¿por qué no se mueve? Hay que echarse encima porque si no... No, que no se me mueve al principio del partido. Venga, se le pilláis. Ahí está. ¡Ahí la falla! Bueno, pilla el rebote. ¡Pa' adentro! Porque no hay asistencia ahí. Yo te lo regalo, Yoko. ¡Eh! ¡Ay, va el bloqueo, chaval! No me he dado cuenta. No, te ha roto los tobillos. Sí. No, el tío. De que me podía haber. Bueno. Venga, va, que esto no es nada. Y ahora, mientras no haga la runa esa del 15. A este va a romperte para. Cuidado con los bloqueos. Bien, bien saltado. Buena, y buen rebote. Uy, mierda, va a venir otro. Y encima grave. Vale, okay, perdón. Me vuela. Y ahí estás tú. Dominando. Pues mira, ya estamos arriba.
Ojo, gracias, ya lo estoy esperando, que me lo envíes. ¿Te podría enviar realmente? O sea... No, no, no se puede. No, no. Serán una locura. Tengo aquí al este que no puedo driblar. Se la he jugado ahí un poco, pero ya, ahí estás. 12-9. Muy buena por gas ahí. Bien del perímetro, te dice. Simple. Hostia puta, es que te va a romper está, a ti. Me está buscando bien. Sí. Me está buscando bien. Está bien el bloqueo. Bueno. Intento buscarlo ahí para que se lo pille. El bloqueo. A ver. Vale, punteadita. Vale, bien. Es que no me meta la mano. Venga, vamos para allá. Van a comer pollo, te dice Scorpibra. Es la primera vez que te oigo decir eso, Scorpibra. Bueno, te oigo. Que no sois. Está ahí el compa, bien. Cuidado. Es que tengo que alejarme un poco. Abierta, tío. Abierta, brother. Fin del perímetro. Vaya. ¿Dentro? No. Pero mira, ahí rebote. Vamos a buscar el triplecito. Es que al final se pega. Vas a comer tremendo calipo, ¿eh? Como dicen, calipo de carne. ¿Qué suerte has tenido ahí parándole? Cuidado, ¿eh? Que... Buena. Oh, está pillando buenos rebotes el señor y señora Smith, ¿eh? Vale. Scorpira pasó al oscuro. Gracias. Ay, se ha abierto, tío. Tiene toda la gente alrededor. Defiende el perímetro, pero ¿qué dice este pavo, tío? Déjalo. Vale, me la he jugado, ¿eh? Eso podía haber directamente tirado. Pero es que pensaba que me iba a robar. Un partido impresionante, dice acá. Es que aquí la gente. ¡Oh! No llegamos. ¿Me quiebra? No, de milagro. Salta ahí, buena. Va a usar su ulti, ya verás, sin pasar ni nada, ¿eh? Esto es de una persona tremendo egoísta. No confía en nosotros, la vez. Hola, buena. 26-16, ¿eh? Scorpio, cuando salga para móvil jugarás Pokémon Unite. Una puntadita, que no viene mal. Yo... ¿Cómo la pasa? ¿Pero has visto el pavo este? Se queja todo el rato. Vaya, la manita del... Yo todavía no he jugado al... O sea, he hecho el tutorial del el Unite, pero ahí lo he dejado. Yo... Pokémon Unite no me da para jugarlo. No me da la vida. No soy muy de Pokémon, Vacilator. Pero Scorpibra ha jugado al Pokémon GO conmigo. De hecho, tiene una camiseta del equipo. Mira o sea, este tío se va a llevar un report. Y ha jugado. Oye, ¿me la quieres pensar que tenga ulti? Yo te la quiero pasar, pero... Lamentable SHK. Ya. Pues sí, la verdad. Pero, macho, nuestro Sakuragi estaba quejándose todo el rato, brother. O sea, un suplicio, no, lo siguiente. Y Yoko dice, se me había olvidado ya... Que tenía esa cosa en la Switch, ahora la probaré y seguramente durará tres partidas. Disfrútalo, bro. Esas tres partidas al menos disfrútalas. Hostia, le he dado me gusta sin querer. Espera. ¡No! Abuso verbal. A ver, había 9 rebotes y ha jugado bien, pero otra cosa es lo que estaba diciendo. Defiende el perímetro, no sé qué, pa' aquí, haciendo el gilipollas. Bien. Vimos ahí. Bueno, lo probaré a ver qué tal. Pero ¿cómo es? Bueno, es que digo cómo es, pero realmente yo no he jugado nunca a un Pokémon. O sea, quitando el Pokémon GO. Como un LOL. ¿Como un LOL? Sí. ¿Como un LOL? ¿Qué dices, tío? Llevas a tus Pokémon, los manejas, vas haciendo habilidades con ellos para romper el cristal contrario. Sí. Mata al otro con Pokémon, gana... Creo que son una especie de Pokéball, que son con las que rompen las zonitas. Sí. Pues eso.
Dice, extremo estácido con el juego es como unos giros. Vamos, la toco cumbia. Y cae de Miyagi, perfecto. Entiendo, tío. Nos vuelve a tocar, Kaede. Otra vez. Kaede Miyagi. Jesus Bull. Nos ha tocado Celovelo. Este es legendario, ¿no? ¿O no? No es como el Voleo. El Celovelo. Famoso en todos lados. Imagínate 5 contra 5, es un sueño. Voy a quitar esto. Bueno, ahí cargamos la... El nunca te rindas. La verdad que... Quería hacer fade away, pero no me ha salido. Punteadita. Joder, rebote, el Jesus Bull. Vale. Imagina, puros colegas. Sí, yo. Es que no me va mucho el lore. ¿Sabes? Uy, casi. Buena. El lore de Pokémon no me va mucho, la verdad. Es que nunca me he enganchado. Si me hubiera enganchado alguno de los juegos antiguos. Mira, la falló. Pero la pilla Jesus Bull. La segunda, estaba claro que iba a ser la segunda. Y la vuelve a fallar, y se vuelve a coger el rebote. Y otra vez, una, dos. Oh. Increíble, al menos intenté convencerte. Lo intentaste, brother. Bloqueo primero. Uy, perdón, Le he aguantado mucho, pero porque quería. Muy buena. Bien. Quería hacer el engaño, ¿sabes? Que se fuera el Fukuda de la ayuda y metérsela en la cara. Podría haber saltado hacia adelante, pero no ha querido. Buena ahí con el mate. Venga, Jesus Bull, no te para. He can't stop you. Lo que Celovelo tampoco es un pivot dominante ahora mismo en este matchup. Prefiere dártela a ti, él, que darme asistencia. ¿Sabes? No pasa nada, yo te la paso y punto. No, ¿qué me hace? ¿Pero por qué se va? Porque se te va el muñeco, tío. Se va el muñeco. Mira que te va a decir defender el perímetro, ¿eh? Muy buenas, Kiris, ¿cómo estamos? Al final tengo que ir. Bueno. ¿Cómo llevas la mañana? Ahí va este. Viene todo motivado, Lo intenta. Ahí sí, y ahí estoy yo para no cogerla, ¿vale? Vale, ok, ya ha roto. Menos mal que no ha hecho triple. Hay que saltar ahí o algo. Porque me ha pillado que me había tirado justo. Mierda, tío, se la quiero pasar a ti. ¡Oli, bien! Pues me alegro. Pero, tío. ¡Macho! ¡Malos o muy buenas! Vale. Un bloqueo. ¡Hello! Malos o in the house. El otro día no. Ayer estuve revisando en mis amigos y he visto a dar malo. ¿Hace cuánto que no comes a dar malo, Maloso? Hace días, ¿no? Ya. Buena. Ah, no te puede parar. O sea que así vamos. Uf, ¿hace cuánto? Ya tengo MVP. Estaba claro que iba a hacer el mate. No tenía que estar tan encima ni para Dios. Voy a tener que saltarle también. Te la paso y me la devuelves cuando tal. Ah, mierda. Ahí está. Bien. Caño. Lo pilla el rebotito. Adentro. ¿Dentro? Bien. Temporada pasada ya. Tío, pues han pasado días, Dark malo, tío. Está en jugador titular, creo,
el muñeco. Bien llegado. Uy. Mierda, tío. No me da tiempo. Mira. ¡No! Bien saltado. Bien. El rebotito suyo. Dentro. Me la he jugado ahí de flipado. Total. Digo, les voy a engañar porque pensaban que. Con la caen estorbando y la mete. Venga, va. No. Hay que parar a este, tío. Bueno, ahí me la he jugado, pero en plan flipado, no. Lo siguiente ha flipado, no. Lo siguiente. Bloqueito. Ahí estás tú. No, es que era un pase. Con esa y un bizcocho. Es que así tendré MVP otra vez, ¿sabes? Vale, bien. Bien, punteada. No, pero si estaba yo al lado, tío. Voy a tirar ulti. Si no. Si no tiras tú, tiro ulti. Pues tiro ulti. Vale. Ah, te le he pasado de primeras para que. Para luego moverme yo y irme a media distancia. Es que contra Maki ya has visto que me mete la mano a la primera y me la puede robar. Bien. Ah, y abierta. Me metió la mano y eso es para el fallo mío. Pero la pillas tú con tu velocidad suprema. Sabía que harías eso. Confiaba en yo ti. Yo siempre estoy esperando el pase. Me ha roto. ¿Triple? Me he echado para atrás justo, ¿eh? Me he echado para atrás justo, ¿eh? Mala suerte, tío. Muy bien hecha KB ahí. Buena. Estoy. Bueno. Te habían echado encima. Buena ahí, KB. Sí. Que justo se te habían cerrado ahí. Venga, va. Que no me rompa este para triple. Cuidado que no te rompa a ti tampoco. Ahí está. La segunda. Y segunda, ahora hace doble. Cuando le salto a la primera porque no me fío No, pero tú fíjate, es que si no. Bueno, ahora. Venga, ya tendré MVP. Sí, ya lo tengo. No me rompa para triple. Venga, esas punteadas así. Grave. Bien reboteado. Ya paso. Buena. Ya está. Bien. Yo tengo MVP, o sea que. Avanzadito ya, que no rompa para triple. Importante. Cuidado con. Bueno, da igual. ¡Uy! No nos precipitemos. Pero cuidado con Kaede, que la puede robar. Va a meter la mano. Ahora sí. Llega. ¡Eh! ¡Déjame salir! Perdón. No tenía que haber hecho eso. Nada. ¡No! ¡De triple no! La cagui. ¡Que la cagui, tío! A ver. Joder, me veía muy abierto, digo, va, espera. Venga, estás. Bueno, igual podemos esperar. Sí, Tampoco podíamos esperar de más, tío. Nah, ya. Van a aguantar y se va a hacer este, se la va a jugar. Vale, Miyagi. Ah, no, mira. ¡Oh! ¡Ay! Dos segundos. Me había hecho la para ganarle. Dos segundos, oye. ¡Vamos con ese Buzzer Beater! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Vaya cagada al final. ¿Para qué me juego el triple? Es que estaba Sakura ahí lejos, digo... Pero es que con la ulti te llevo a cualquier lado. Para que luego me digan... No, tíratela, porque tal, porque tenías abierto... Los cojones estoy abierto, tío. Si no es el Maki con la doble, si es el Sakuragi desde puto Cuenca, desde el otro campo. No hay dos campos, pero él sale desde el otro campo. Me cago en la sombra. Perdóname, pero voy a reiniciar, si es que me está yendo un poco la game. Lo siento, Kaede. Has jugado muy bien. Ese. Buenísima, tío. Ese triple final que me has pillado ahí justo que me había tirado en una cosa. Muy buena. Has jugado súper bien. Toma. Reinicio. Ay, Dios mío, pero que al final teníamos bastante. Digo, venga, vamos de tranquis. Me veo ahí totalmente solo, digo. Tenía que haber hecho fadeaway. Igual el fadeaway no me lo taponaba, pero ¿para qué? ¿Para qué he tirado? Pues no lo sé. Sombra. Ya, vamos a poner replay del Buzzer Beater. Ya está. ¿Qué os ha parecido? Impresionante. Vamos, bueno, Java. Me he metido antes una gravísima con 4 al lado. Sí, no, a ver. Es lo que tiene. Mitsui te da una de cal y una de arena. Bueno, no, una de cal y dos de arena.
y las de arena, pues bueno, vienen cuando menos te lo esperas. Estoy entrando ya. Hola, Scorpiura GG, ahí animando, a ver si. Unos 12.000 buches le ha costado al final. Hostia. Boom. ¿Es cuánto dinero es? 12.000 buches, ¿cuánto es? Vamos a verlo. Lo comprobamos fácilmente. Claro, hay que ver también si tienes lo de doble bucher. ¿Sabes? Vale doble. Pero vamos, 12.000. Vamos a poner que te compras el pack de $100. Son 4.900. O sea, no llega a 5.000. Es decir, te tendrías que gastar 200 y pico dólares largos. Con el vale doble podrías gastarte 100 y un poquito más, ¿sabes? 100 y 30, por ejemplo, $130 con el doble. Con el cashback de Huawei podrías pillarte el de 100, te daría casi 5.000 cupones y luego un 40% te podrías comprar con vale doble. Entonces, de 100 tendrías $40, te podrías pillar casi este, que siendo doble casi serían 5.000. Por lo tanto, si te has cogido 5.000, ciento y pico dólares, claro. Unos 250, es que depende. Si tienes el vale doble, menos. Ciento y pico, yo creo. Si son 12.000 buchas. Y si usas lo de Huawei con el cashback, menos. Ciento y pico, yo creo que lo sacas. Por lo que he dicho, ¿no? Si te pillas, imagínate que te pillas este. Redondeando, $100, 5.000 cupones. Te devuelven $40. Con $40 y un poquito más te gastas en este. Te dan el doble, son 5.000 cupones. 5.000 cupones y los 10.000 que tenías. O sea, sí, y los 10.000 que tenías ya está. Con eso vas de sobra. Incluso te podrías comprar este. Entonces se podría decir que con $100, con vale doble y el cashback de Huawei, ya estaría. Vale. ¿No? Yo creo, No sé. Si no he calculado mal. ¿No? Está bien calculado, ¿no? Es decir, compras 100, te devuelven $40. Con $40 te pillas si quieres este. Como era vale doble, ya tienes casi 10.000 vouchers y son 12.000. Como te has comprado el otro, pues ya está. $100. Mucho dinero. $100. Sí, mucho dinero. Está claro. $100 es lo que me da a mí. Mucho dinero para que luego no sepa ni usar. Yo desde luego no sé usarlo, porque no sé usar el... El KD normal. No lo he jugado nunca. Bueno, sí lo he jugado en misiones de estas de del modo historia. En Choco bueno, Crispy. ¿Entonces Ángel ha cerrado ya directo o qué? Yo estaba aprendiendo o intentando a ver cómo hacerlo de alojar un canal. Vale. Nada, vamos a pillar aquí Mitsui for life. Pues sí. No, no hay cancha. Akagi reboteado. Ah, Crispy, mira, este es el de antes. Este llevaba antes Jin, creo. El Crispy. Contra nosotros. Y lo jugó bien, ¿no? ¿A ti qué te parece, Scorpio? ¿Te parece dolor? $100 por un personaje de un juego. De un juego gratuito de móvil. Oh no, Miyagi no. Por favor, Miyagi no. Miyagi no, por favor. Jugador fantasma. Jugador fantasma. Con eso compro comida para todo el mes. Nosotros siempre hablando de comida, Nosotros siempre hablando de comida. Yoyoko, tú lo dominarás. Cuando salga, te lo comes. Contra Neo, Drax y Ryzen. Hostia, macho, no me entero a veces, no leo los nombres. Es Neo, O sea, pues Neodrak tiene runas, Nadie sabrá usarlo al principio, obviamente. Es el mejor PJ del juego. ¿Tú crees que es el mejor, pirata? ¿En serio? ¿Este Rukawa? Hostia, es heavy eso, Supongo que el mejor en su posición, claro, obviamente. Pues qué guay. Así que no necesita una skill gap grandísima, hostia. Así paramos al Fukuda. Y a ver si paramos a... Bueno, paramos. Y pillamos algún rebote o alguna cosa. La verdad que yo no me fío de Crispy contra Neodrak. Yo de lo que no me fío, ¿verdad? Ha saltado, tío. Mierda, Lo había hecho bien, pero ha venido Neo. Lo ha hecho muy bien. Venga, va. Que si no paramos a Fukuda, esto ya está perdido directamente.
going off when I drop this. I gotta make it now. Swear to God, I'm breaking out. Swear to God, I'll take a bow. Send a stage with the crowd. Cause I gotta figure it out. Yeah. I'm just honest and I'm loud. Say I'm modest, but I'm proud. No, I never had a doubt. Like yeah. A ah. I keep on moving forward. Always getting closer. ¿Vale? Me he saltado los tres. Que Neo te va a taponar bien. Ay, no me hace el bloqueo. Es buena. Bien. A ver si hay suerte y pillo MVP y tal. Mira, ha fallado. Oh, buen rebote. Uy, cómo mete la mano. A ver, quítamelo encima. Vamos, bien, bien. Perdona que no te pase tanto, que creo que el Neo va a estar más atento. No, lo está haciendo bien, ya no. Uy, mira, la... Yo no tengo ninguna queja. Muy buena, buen bloqueo. Vale, 18. Si no viene Neo a ayudar, porque antes me ha ayudado en una que parecía que no llegaba, pero joder. Akagi la verdad que es bueno en eso. ¿Verdad? En saltar hacia adelante, que parece que no te va a llegar. Sí que va muy bien el Rukawa Advance. Con algo de skill lo he visto alguna vez. Ahora van los dos a ayudarme. Ahora igual sí que puedes. Bueno, creía yo. algo es que hay que saber cuándo copiar y qué copiar. Pero eso, claro. Porque tienes que estar atento a más cosas, ¿sabes? Igual para un jugador medio. ¡Ay! Venga, va, hay que parar, Fukuda. A ver si consigue el Chris Key. Buena, buen bloqueo. Me ha venido el Fukuda ahora. Yo creo que igual algún tiro de media con esto de que el Ryzen viene a ayudar. Así que igual te puedes sacar. Creo, no sé. Sí. Mira. Tiempo. Vale. ¡No! Mala vía. Entra. Vale. Venga, vamos. Bien llegado. ¿A ese rebotito? Sí. Espera. Se ha parado el. Se ha quedado el millón debajo, ¿verdad? Chao, todo Gumbia, Reinci. ¡Se rindieron! Se rindieron, Neo se rindió. Pues sí, yo también diría que es el mejor. Sí, me estaba defendiendo muy bien. Sí, estaba muy guay. Pero sí que es verdad que parece que el Miyagi se había quedado ya como incluso parado. No ha conseguido afectar al juego tanto como pensábamos. ¿Verdad? Y yo creo que eso ha sido clave en la decisión. ¡Victoria! Sí, bueno, pasa nada. A mí a veces me taponan. Igual es el mismo. O sea, Neo con... ¡Kaede! ¡Vamos! ¡Kaede Miyagi! ¿Se pone Jun? Vale. En esta... Solo tengo a Sakuragi. Ah, vale. Dices a Kaede. Vale, vale. Pues sí. Asegura si quieres. Día de tu quien tú quieras. Siempre Mitsui. Hasta en la cuenta secundaria ya. Mi cuenta secundaria solo existe ahora mismo para... Cuando no pueda jugar con la principal. ¡Oh! Facilitor, estás por ahí. Facilitor, estás por ahí. Está viciando al Pokémon Unite. Es que lo sé. Nos ha abandonado. Como pide a Facilitor, le digo que me agregue. Está aquí. Brother, nos has abandonado por el... Nos has abandonado, tío. Agrégame, Facilitor, en Pokémon. Pokémon. Karakachemol. ¿Cómo es en japonés la canción de Pokémon? Ni idea. No me la sé. Pokémon. 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 Pica, 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 Pikachu. Jugando al Unite de fondo, me escribes el privado Porgas. Itsumo y su demo. El Makijima, como quiere pillarme. Ese no te paras. Itsumo, Itsudemo. ¿Así es, maloso? No, al igual. Fukuda ahí para rayar. Está intentando el Makijima este.
Bien, me encanta cómo ha saltado. Que nada, es broma, es broma. Venga, va, la siguiente la pillas, ya verás. Ese ritmo es, la in- es de la inglesa. Buena, bro. Venga, aquí Facilito, el trío. Como te vistes al Pokémon, te voy a tener que pedir un tutorial. Tendrás que hacer streaming de... ¡Mira, la falló! Bueno, ahí cae de... ¿Ves? Ahí me la podría haber jugado y que me taponaran. O sea, podría haber pasado aquí un Miyagi y hubiera hecho un mate. Estaba ahí solillo. Pero bueno, sé que está muy pendiente de ti. Si quieres, Kaede, yo me encargo de los tiros lejanos de Sakuragi y tú, del, y tú del mate. Oh, no es mala, ¿eh? Sí, sí, así. Me la he jugado, porque sabía que iba a meter la mano. O algo. Algo raro iba a hacer el Makijima. Y ahora que he hecho el dribbling, estará pendiente para el robo. ¡Ay! Mira, la ha fallado, la ha fallado. Uy. Vale, bueno, ahí. Bueno. Fallo. Pero lo intentamos. Y hay rebote, de puta madre, cae. Buenísima. Mira cómo saltan todos ahí. Parece una coreografía de baile. Ah, vale. Rebote. No ha volado. Quería probar a ver qué pasaba. Pensad que con un Maki delante no puedes hacer el flipado con un Isui, ¿vale? Solo que lo tengáis en cuenta. De cara al futuro. Sí. Luego la gente piensa que tal, pero no. Mira, ¿la pillas? Oh, se ha roto, tío. Menos mal que no lo he usado. Buena, y ahora no estoy yo para... Cuidado, cuidado, estoy bloqueadísimo, tío. Bien. Buen rebote, bro. Sí. Justo en ese momento, tío, se cierran lo que no está escrito. Ese momento sí. De que parece que va a hacer la ulti. Yo creo que... ¡Ahí va! Se me ha quedado parado. Vale, ya está. ¡Oh! Ah, otra. Te busca. Señor Mezase Pokémon Master. Mete la mano. Bueno, ahora. ¿Veis? Llevo 0 puntos, 0 asistencias. 6 asistencias. ¿Creéis que soy más infeliz así? Somos más felices, el equipo. ¡Uy! Casi. Ahí está. No, no me hace falta ni. Pero, ¿has visto cómo ha metido la mano el Makijima? Tiene una ansia de recuperar los puntos. Ahí podía tirar. Pero no ha sido así. ¡Uy! ¿Por posición será eso o qué? Pues bien, ¿no? Vuela el Maki, puedo hacer dribbling. Volar. Driblingcito y para adelante. Curioso porque Fukuda les estaba funcionando súper bien. ¿Te has dado cuenta? Mm. Y luego han dejado de usar a Fukuda. Esa no es la posición ni el timing para, ese mate, para parar ese mate. Ya por eso. Digo, sabía. Muy buena. Jade. Claro, la posición es más atrás y el timing es un poco. Antes. Que no, no sé si eso. Es que tampoco me acuerdo ahora. ¡Ay, me ha roto! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, no he llegado, perdón! Mira ese tirito. Jugando en equipo, encuentran cosas bonitas. ¡Uy! Casi. Sí, más cerca de canasta y un poquito antes de lo que ha saltado. Vale, vale, vale. Va bien. Mira cómo vuela. Y ahora viene el momento guapo. El mate ahí, de izquierda. Buenísimo. Buena. Ahí está, la usa. Esa, ahí no tenía que haber tirado directamente. Pero... Me lo he flipado. Vale, bueno. Me lo he flipado porque digo, va, ha volado, tal. Pero el Sakuragi delante. Si hubiera querido usar la ulti, podría usarlo. Abierto, fallo. Mira, a ver, es un airball perfecto. ¡Es una Liu! Podías haberla metido directamente. Era una Liu, KB.
Parecía, ¿eh? Tal y como ha saltado. Un pase bombita. Buenísimo. Mira cómo jugamos en equipo, ¿eh? Cómo movemos la bola. Pum, pan. Triangulación. Viene. La pasa. La coge. Vale. Tira un tirito de media que no se lo esperan. Y para adentro. Tan tranquilamente. ¿Estoy? Bueno, muy bien. Para adentro. Ya tengo medio tiempo. Uy, ya salió la imagen, ¿no? Ya había salido, sí. Ajá, no, querido que meta más. Pues otra victoria. Otra victoria tranquilita, ¿verdad, Polgas? Bien jugado. Bien, bien. Y Kaede, muy buena también. Kaede, buenísima. Mira, 5 rebotes y 5 tapones. En cuanto le has pillado el timing, en mi defensa diré que estaba jugando con los controles invertidos. Joder, en mi defensa, dice. Hasta por 11. Qué defensa, no, buena, pues, sí, hemos ganado tranquilamente. Súper bien. Recuerdo, ya que ha pasado un poquito, soy como el Nightbot, voy spameando cada 2x3. Que este viernes hacemos un sorteito para subs, para acercar a la gente un poquito más a ese mejor jugador del juego, Rukawu Advance. Así que código 10 euros se viene prontito para suscriptores. Si hay alguno de los suscriptores que no quiera entrar dentro de ese sorteo, que me lo diga por privado. Si no, os meteré directamente en la ruleta y si ya cuando os toque queréis regalarlo, estáis en vuestro derecho. Hemos cambiado un poquito la temática de la interface para adecuarse a Rukawu. Qué mierda que no se encuentre con la estrella legendaria, ¿verdad, Orgas? La verdad que no. Llevábamos 5 minutos o algo así. No había encontrado un partido antes, sin embargo aquí... Lleva a Hanagata, pero no sé si se va a pillar a Hanagata o no. Tú seleccionas, si no se pilla a Hanagata ya me lo pillo yo. Vale. Tengo yo donde una otra casa, hago ya... Mando narices que yo tenga... Tres bases cocino. Y me pille Nobu. Menos margen, ya. Menos margen, sí, sorteo. Este viernes sorteito, ¿eh? Tú vas a entrar, pero de cabeza entras. Muchísimas gracias por apoyar. Yo quiero siempre dar ventajitas y cositas a la gente que apoya el stream, ¿sabes? Así que... Tu nombre voy a ponerlo el primero de la lista. Vamos a ver si te toca. Son un código de 10 euros, que con el cashback son 14. Para comprar buches, que no vienen nada, nada mal. Eso te llegaba, vamos. Para cositas muy, muy guapas. Si no te gusta Rukawu, pues te lo compras en buches, te lo guardas para algo que te guste y para adelante. Y no te preocupes por lo de Huawei y lo de instalar tal y cual, porque no solo es relativamente sencillo, sino que nos tienes a nosotros para ayudarte all the way. Si me hace falta, me pongo en vídeo contigo compartiendo pantalla y te ayudo, ¿vale? Fíjate, ya te regalé un código, pues mira, tienes la oportunidad ahora. Jeje. Me está empezando a doler todos los músculos del cuerpo. Supongo que de aquí a tener fiebre, poco faltará, sinceramente. Cuidado con cosillo que echase muy encima, brother. ¿Qué? Sobre todo el Rufino, tío. Me ha matado. ¿Nada más empezar? Venga, sí. El cabezazo. La Ren. Fallo. Ya disculparéis que me lo haya jugado ahí, pero no sabía que iba a venir el sendo también. Si no, habría sido una partida normal. Vale, este no es tan agresivo. Ahí sí que va a ser agresivo. Suerte que no le entra. Es lo que tiene a veces. ¡Guau! ¡Qué velocidad es pilla con ese mate, eh! Es increíble lo que salta, ¿verdad? Estéticamente es súper guapa esa, tío. Y para interferida. Por suerte. El compa, vale. La he liado. Ahí está. Ahí está. Ha llegado. Ha llegado mínimo, pero va. Gracias a tu cuerpo, Serrano, que le ha parado ahí. Cuerpo del monito. Mira, puntadita. Ahí, casi. Vaya. Estoy modo agresivo. No pasa.
sí, dámela. Estaba ahí esperando el... ¡Ay, te la quería pasar a ti! Ah, esa es buena. Bien, también. Bien. Vale. Te la quería pasar a ti, por gas, perdón. No, si yo lo digo que el Hanagata que me está viendo ahí, que está bien bonita y no me hace nada. Raro que no sea juego de media el Sakuragi, tío. Pensaba que pedirías entrada. No, que no me ha dado tiempecillo ahí a hacer el salto. ¿Te has dado cuenta? Vale. Estoy en un ladillo también yo. Sí, no está es como, es como de inicio, hasta que recupere un mínimo, porque ya has visto que luego se intercepta fácil si estás. Bueno, vale. Si estás encima. Sí. Vale, nada, no te para. Lo ideal sería que te la diera yo para asistencia, pero. La verdad que has aprovechado bien ese inicio, que a veces hasta que llegan. Me ha roto. Tiene suerte. Bien llegado. Vale. También entra. Vale. Bueno. Adentro. A ver, vamos a echar encima. Este quiere hacer aquí la del percal. Ay, está pillando ahí a Urareng. Urareng, eso es de Naruto, ¿no? Ese no era otro personaje. Vale. Urareng. No, no es una, no, una habilidad o de ese un. Era de Bleach. ¿De quién? Urareng. De Bleach. Creo que sí. No sé, me suena el nombre de Bleach, la verdad. Hostia. Urareng. Es que no sé, me suena de un videojuego. Yo tuve en la GameCube. El juego de Naruto. Buena. Tengo ya mi duda. Ante la duda. Se ha roto. A buscarlo en internet. ¿Dentro? La devuelvo. Sí. Te la devuelvo, colega. Bien. Joder, con el remate de cabeza, tío. Venga, vamos. Buena. A ver, el Rinsley tiene ahí la ultimate guardadita. ¡Ah! A ver si la taponáis. Buenísimo. ¡Y no la pillo! Espera. Bien. Ahí la mete. O sea, me tiro y me quedo a puertas, tío. No me la pasa. Bueno. Buena. Podría ir al triple, pero. Hay más riesgo. ¡Ay! No llego. Me ha ido ya el MVP. Empate en el marcador, no hemos pillado la ventaja que yo. Ah, no, estoy con MVP. ¿Ves? Ahí me llega con la ulti. Desafortunadamente. Si paramos esta. ¡Ayuda! Puedo meter la ulti. Bien. Es que había un bloqueo en medio, lo decía por eso. Sí. Es que lo he visto tarde, estaba lejillo ahí. Él tiene ulti además. Tío, no usa la ulti. Para adentro. Bueno, pues tendré ulti yo ahora en brevas. Una asistencia más. ¡Ahí! ¡Ahí está! Vale, estamos dos arriba, 35 segundos. Ya no me queda ulti. A ver si tengo una asistencia. Pásamela. Tengo yo ahí. Me pago la buena. Buena. Vale, pues ya con eso, yo creo. Sí, ya está. ¿No? Ya tengo ulti. ¡Oh! Casi se la robo. Ah, quieren que meta triple o sí. ¡Ayuda ahí! No le llega. Ayuda, es que estaba el bloqueo de Sakuragi, ¿sabes? Estaba yo abajo con él. Con el aguanta y ganaremos. No sé yo, tío. Este está muy flipado. Casi rompo más tobillos. ¡Uy! Le has dejado oportunidad de empatar, ¿eh? Brother.
No, vamos con el Pochino. Bro. Sí, pero va a hacer dribbling. Como la meta, tío. Uf, chaval, podía haberla metido, pero vamos. Hemos arriesgado. Hemos arriesgado un poquillo, pero bueno, ha salido bien. Bien está lo que viene acaba, ¿no dicen eso? Sí. Ay. ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana, chicos y chicas? Os veo un poquito paraditos en el chat. Contadme cositas, vamos a debatir, vamos a debatir. ¿Visteis ayer el programa de 4 de Todo es Verdad? De Risto Mejide, hablando de todo esto de las vacunas, del Josep Pamies y tal. ¿Alguien lo vio? No. Sí, mister, ¿no lo viste? Oye, te he visto que no has entrado con tu cuenta hace mucho, ¿eh? ¿Estás cansado o qué del juego? Podríamos haber jugado juntos, si es que... Yo tengo una cuenta que está en titular y tal, ¿eh? Podemos jugar también. Vi que hacía días que no te conectabas. Sí, bueno. Bueno, como he dicho, iba a ser un stream cortito. Yo creo que lo voy a dejar después de este, ¿vale? Estoy un poquito dolorido, vale, y acalorado, sinceramente. No asegura, tío. No, tiene vale, a Jung y a Akagi, vale, a enseñar. Así que... ¡Oh! Ruka Wattbans. No, pero estoy notando calores bestias, ¿eh? Por fibra. Estoy haciendo sesiones privadas a Porgas. Pues, más que cansado es el tiempo de... y esas cosas. Que el de viciar me lo suele subar la Play, claro. ¿Ya que juegas en la Play ahora? Sí, hace calor también, ¿eh? Pero como me han puesto la segunda dosis de la vacuna, pues estoy Marcus un poco... G. ¿Quién es? Ah, mira, Marcus G. Mira, Tigre, el mismo que nos ha tocado, ¿no? Y Chete. Vale, Chete es bueno también. ¿Cómo te fue la segunda dosis? Va a ver, la dosis en sí, bien. Pero estoy empezando a notarme ya cosas... Dolor muscular bestia y... No sé si es solo por el calor, pero estoy un poco... Con presión corporal. Acabo de jugar una, porque sí, y le toca con otro cago advance de compañero y le costaba al chaval. Pero bueno, no lo ha hecho mal del todo, bueno. Acá hacen 0 grados. ¡Madre mía! ¿Dónde estás? ¿Exactamente? Esa es buena, el que salte alguno para mi entradita y te la pasa a ti también. Qué envidia, ¿eh? Sí, ya ves. Brother. ¡Mira! Uy, wow. Remate, pero la falla. Bueno. ¡Buah! Wow, triple. Triple. Ahí estoy yo para el rebote. No. Hostia, hostia, cosino. Se me ha ido la pizza. Vale, tiene ya lo del pase. Hostia, qué pase, tío. ¿Por qué a ellos les salen esos pases? ¡Buah! Wow. Bonito, sí, eso. Mi movimiento, me lo ha robado. Resistencia se llama tu ciudad. Hostia, qué guapo, tío. Vaya nombre más guapo, ¿eh? Bueno. Qué guapo ese nombre de ciudad. ¿Tú dónde vives? En Resistencia. Suena de puta madre, bro. Oh, esa va. Tigre. He ido hacia lo contrario, porque como tú estabas cerca, digo, como estás cerca, digo, hace un saltito y pum, ya está. Buena, bro. Rukawa podría pasarse todo el partido copiando si quiere, ya ves. Ya. Puntadita. Joder, compa. Ya está, con los rebotes ahí. Joder, tío. Ahí se me tapó, ¿no? Nada, ¡no! Mierda, se ha ido hacia ti. Cuidado, que este... Mira, la falló. Ah, la pilla el este. Va, que ya, este. Bien punteada. Y ese rebotito ya es nuestro. Buena, bro. Ah, ya. Lo que me gane. Pues mira, parte. Con rotulita. Ahora mismo podría copiar el mate de Nobu, por ejemplo. Claro, tiene que ser que la haya visto, ¿no? El partido, digamos. Sí, no, sí, vale. Sí, que la haya... Que la hayan utilizado ahí en... Buena, brother. Pero por lo que he visto, no puede copiar exactamente la ulti de Max. Copia el salto fantasma, por ejemplo, pero no copia que si le... ¡Me he roto, bro! Que si, oh, le taponan... Que si le tapona el, la meta, igual. Eso no lo... No lo copia. Ya. Te vas y a la siguiente. Es que
Me encuentro un poco regular. Cuidado, va hacia ese lado porque... Esa es. Eso es lo que yo esperaba. Buena, buena. Aún así está bien punteada, ¿eh? Porque si va hacia ti, me es más fácil. Como... ¡Oye, no, triple! ¡No, triple, no! Triple, no, perdón, perdón, perdón. No pasa. Buena, bro. Ahora que iba a hacer un Snyder, bueno, lo siento, Kiris. Es que tampoco iba a hacer ya un stream de por sí. A ver, tampoco quería estropear a Ángel, pero porque se viene. ¡Hostia, ya ha pillado el rebote! Y yo tendré ya MVP. Mira, ya tengo MVP. Va hacia ti, ¿eh? Bueno. Buena. Ahí está, bueno. No, ya, ya está. Cuidado, ve hacia él, ve hacia él, ve hacia él. No lo dejes. Buena. Oh, su puta madre, tío. Qué mala suerte. Te la paso y me la devuelves, ¿vale? Y la fallo, ¿vale? ¿Y te parece bien? ¿Te parece bien que la falle? Bueno. Ha estado interesante. Culpa mía, culpa mía. ¡No! ¡Joder, tío! Tiene la pasa él. Ahí no llegan. ¡Joder! ¡Macho! Que es que no quiero que me rompa el tobillo porque no veo... Vale. Esa no salió grave, ¿eh? Un rebotito, nada. Vale. Vale. Bueno, espera. Tuya. Joder, no quería hacer eso. Vamos. ¿Qué lo pasa? Bien. Bien. A ver, este con los triplitos, el tigre. ¡Mira! No. ¡La ha copiado! ¡La ha copiado! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué chulo eso, eh! No me he podido tirar. No, 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 ha sido culpa mía. Oh, ¡mira, le ha fallado! Rebotito, rebotazo. Rebotito no, rebotazo. ¿Cómo arregla el tío? Vale. ¡Ah! ¡No la pillo! ¡Bien! ¡No, abierto no! Vale, se ha cabreado conmigo el güey. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Fallo, a ver si pilla el rebote. ¿Tenía bien la posición? ¡No, no llego! Hostia, menos mal que la falla, brother. ¡No, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, 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 por favor! Alguien que tenga salto o algo, tío. Voy de un lado para otro, ha corrido para... No llegaba ni con el pasito, perdón. Vale, ya. Pues nada, no lo voy a dejar así. Ah, qué pena. Y le da corazón, ¿eh? Hemos jugado bien, hemos jugado bien. No, no creas. No creas, no hemos jugado bien. Pero bueno. Ahí... No pasa nada. No lo voy a dejar así, voy a hacer un partido más. Muy buenas, ¿qué tal, Mr. Garci? Ese ahí, ¿qué pasa, tío? ¡Muchas gracias! Vamos, Mr. Garci, justo hablaba antes del sorteito. Sorteito para subs, así que tú entras ya directo. ¡Pum! De cabeza. El viernes hago sorteo de un código de 10 euros. Así para que estéis un poquito más cerca ahí del Rukawa Advanced. Muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh? Entrada triunfal de Mr. Garci. Muchas gracias. Mira, tigre. Tigre, se quiere pillar el Mitsui para que no me lo pille yo. Pero no lleva a Cosino, él tan feliz. Pues sabes que me lo va a pillar, no, por culo. Se los va a jugar todas igualmente. Muchísimas, muchísimas gracias, brother. De verdad, me anima un montón. GG. Que te depositen la confianza del Prime es un lujo, la verdad. No tengo tiempo en el Snipe. En la temporada pasada jugué con Tigre, que hizo dúo con otro que era también español. Y era, sí. Eran los dos una tremenda bomba de relojería. Bueno, vamos a ver si está tan on fire como antes el Cosino. La verdad que Cosino, visto así, es que de romper los tobillos y tal. Ya sabéis que esta cuenta es mía de Cosino, de siempre, pero como de ahora repente... El lo... Sí, ahora el güey enfrente. Y Miyagi. Ay, cae Miyagi, hostia, pues. Cuidado con este equipo.
Pero vamos, el anterior partido lo teníamos bastante, bastante bien encaminado, ¿eh? La verdad. Estábamos arriba, 4 o 6 puntitos, me parece. Pero claro, yo necesitaba ayuda con el cosino, es que si no, entre las roturas y... Venga, va. Vamos. A ver cómo hacerte. Es que contra Maki, ¿sabes? Por eso. No pasa nada, la pillamos. Cuidadín. Buena. Ahí sí. Le engañaste. La verdad que está mal el Peirin, ¿eh? Porque él tiene a Maki delante, que le anula totalmente. Tú tienes a un Sakuragi. A ver, eres rápido, pero. Buah, chaval. Joder, mete la mano. Vale, puntadísima. Buen rebote. Estoy. Ese también. Ese era, ahí también está. Está él. Mierda. Confiaba en que la metiera. Pero eso, Cosino. Es lo que hablábamos. Rufino decía que las metía ahí a muerte, pero Cosino falla muchas abiertas, sinceramente. Más incluso que Mitsui. A ver qué hace, porque tampoco. Ese robito bueno. Vamos. Uf. Le rompió. Pues ahí sí, poco claro. Más. Academy Yagi le hemos, o sea, se le ha regalado el partido con el cochino. Porque va a hacer triple hasta hartarse. Me viene el SHK, güey, este. Ay, vale. Pues guay, ni salta siquiera. Pues guay. Está muy bien. Sí, ¿de qué se queja, tío? Sí. Hostia, ese triple, tío. Se está jugando contra Maki. Y cae de Villagui, además, que no sé. El mate. Tú el mate ahí a muerte. Sí, como lo hace sí. en dos tiempos, que lo puede hacer tras recibir y tras lo otro, entonces. Bueno. Ahí abierto y ya fallo. Perfecto. Mira, cortadita. Voy a ayudar en el tiro. Bien. Vamos a ver, tío. Si no, pues a nada. A perder y ya está. A ver. Es que me vienen los dos. Es que te dejan más solo que la una, chaval. Y en ese momento que la recibes, te viene el Maki. Y a lo mejor ahí podría sacarle una a este. Igual, ¿eh? No sé, estoy viendo. Por decir algo. Mate. ¿Va a hacer mate? Sí. Vamos. La siguiente la pillas aún. Con el... La gata no la estoy preparando ahora. Ya le ha roto, ¿eh? Mira, para adentro. ¡Vamos! Me la ha jugado ahí. Mr. Garci, ¿cómo estás, brother? Si fuéramos a seguir el stream, te diría de poner algo de música. Pero vamos, en principio, este he dicho que fuese el último partido, a no ser que sea otro partido que me deje muy mal sabor de boca. Una. Ah. Tú al mate, tú tranquilo. El güey ya le llegaremos nosotros. Y si la mete dos, pues de dos. Ahí. Ah, bueno, se están dejando ahí a tope. Que se viene el güey a saco a mí, ¿eh? La otaku cumbia. Buah. Pero... Uf, esos dribblings que hace. Fallo. Buena, esa es. Ahora te la robaré aquí. Fallo también. Doble fallo, vamos. Con MVP, ¿eh? Interferencias leves. Vale. Estoy yo aquí para ayudarte. Tú el matecito y ya está. Es que no sé si lo va a hacer a la primera o esperándose haciendo la fin. Es que. Venga, bro. Que estaba claro que me lo iba a hacer ahí. ¡No! ¡No! Joder, tío, me cago en la puta. Ah, perdón. Va adentro. Ahora sí, ¿no? Dos leves que he fallado. Cuidado.
el tigre, ¿eh? ayudando muchísimo ahí en el switch, Estoy en la derecha cubriendo a Sakuragi. No es capaz de... ¿Dentro? Bien. Venga, estamos a 3. Joder, tío, no me jodas, tío. El tigre nos está matando ahora. Dentro. Falta, no. No llegas, Venga, va. Está chungo, Que claro, ya era. O sea, estaba esperando ahí caer de Miyagi. Claro, pero es que le perdono unas cuantas, pero ya se ha pasado. El tigre. ¡Falle! No. Vale, pero sano, tío. Ese reincide ahí con el Maracoca. Vamos. Este es el tigre, el flipado máximo, el Kejika. No, porque sí, me han adelantado, culpa mía, perdón. Ay, yo tengo MVP ya. No le ha pasado. ¿Ah, sí? Me la ha pasado. Y la falla otra. Oh, rebotazo. Adentro. 29-33, pero el partido no se pudo ser, una vez más. Ahí estaba yo para el rebote, ¿eh? ¡Mira las manos! Bueno, hasta aquí hemos llegado. A ver, aquí no ha sido al final cumplir nuestra, ha sido del tigre. Entonces, muy buen partido ahí. Cae de verdad, era otra vez. Cae de Miyagi. Yes. Fíjate, 10 asistencias, 11 puntos, un robo. Cada milla ya ha estado claro. Dale una vez más a ver si se encuentra. Está empezando a doler un poquillo la cabeza, la verdad. Pero bien. Una vez más, a ver si encuentras. No fuerces. Un cosino es caramelo para Maki. Claro. Por eso, que es que estaba mal emparejado. Pero ya no lo digo por eso, sino... Con Cosino hay que saltar todo el rato contra Maki, eso es. Si no, el guerrero salta todo el rato, esa es, Fernández. Por eso es lo que yo me esperaba. Y le ha defendido, yo pienso, bastante mal. De hecho, dos triples ha metido de Kaede. Y luego le estaba haciendo dribblings en la cara. Suerte que al principio, no sé por qué, no... No, tío, voy a dejarlo ya. Aquí tenemos a Mitsui. Qué bonito ese Mitsui. Y ahora, para terminar, se me ha ido Discord. Ah, vale, no te preocupes. Porgas, buenos partidos, brother. Buenos partidos. Hemos tenido nuestra racha de victorias. Luego un par de derrotas ahí contra Kai de Miyagi, que es un crack. Ya se acaba así, que ya está. Vale. Lo que sí. Lo que he comentado antes es que vamos a hacer sorteito para subs. Aún sigo por aquí, que extremo lo creemí. ¡Ole, Vacilator! ¡Vamos! ¿Qué tal va el Pokémon Unite? Vas mejorando, vas subiendo de nivel ahí a full. Sinceramente, hoy no voy a hacer raid ni nada. O sea, yo voy a... Bueno, si Ángel está o tal, me decís. Que no creo... Ah, sí, Ángel, está Ángel. Vale, pues le hacemos raid a él. Vale. Pues nada... Aquí nos despedimos. Gracias, A ver si. Nada, será unas horas, imagino. Ya mañana quiero pensar que estaré guay. ¿Vale? Le hacemos un poquito de raíz de Ángel, siendo que antes no he podido estar en su stream. Muchas gracias igualmente, Porgas. Vais a descansar, si no, apoyar a Ángel. Le hacemos raid, iniciando raid. Y de mientras, os dejo con esto. A disfrutar. Voy a poner una musiquita final y nos vemos. Bye.